Licenciado, compañeros, tengan el mejor de los días. Acá estamos viendo lo que es nuestro proyecto. El proyecto a tratar es el huerto escolar. Como ustedes se podrán dar cuenta, acá tenemos material y el terreno trabajado acá. Señor, buen día. Buenos días, profe. ¿Nos pudiera decir usted cómo se va a beneficiar la comunidad educativa con este proyecto? Bueno, yo creo de que este proyecto nos ayuda, ¿verdad? Sobre todo para que los niños se den cuenta, ¿verdad? De que al sembrar alguna hortaliza tienen un gran beneficio, ¿verdad? Para su comunidad y para ellos, ya que no necesariamente tenemos que ir a comprar las cosas, sino que nosotros mismos podemos cosechar nuestro propio alimento. Y de esa manera podemos también ahorrar un poco sobre la canasta básica en la familia, ya que todo está más caro, ¿verdad? Entonces, de esa manera, los niños en sus casas y tanto como en las escuelas también pueden realizar este trabajo. Gracias, señor. ¿Usted considera de que las hortalizas que estamos sembrando en este huerto escolar lo vaya a aprovechar la comisión de alimentación para con los niños y en la alimentación de ellos también? Yo creo que sí, profe, porque si ustedes se dan cuenta, ¿verdad?, en el menú educativo que viene ahora, habla mucho sobre consumir producto fresco, que es el que vamos a obtener aquí, ¿verdad?, ya que el día que nosotros lo cortemos, ese día se puede realizar un desayuno con los niños en el menú que esté disponible, ¿verdad?, ese día. Entonces va a ser un de gran beneficio porque... Pues tenemos pendiente la integración de áreas. Si nos pudiera usted explicar cómo es de que vamos a integrar las áreas que nos exige el CNB a través de este huerto escolar. Bueno, profe, primeramente, pues como ven, utilizamos botellas plásticas para cultivar fresas, porque las fresas pues no ocupan tanto espacio. Como ven acá, pues nosotros trabajamos la mayor parte del cultivo, la trabajamos con pilones. Entonces también utilizamos el área de expresión artística cortando las botellas, y aquí todavía los niños van a decorar cada uno su botella con su mata de fresa, ¿verdad? Cada niño va a ser responsable de su botella, la va a regar, le va a quitar el monte, la va a limpiar. Y aquí vamos a trabajar la responsabilidad, ¿verdad? También aquí trabajamos los números, ya que cultivamos rábanos y los niños contaban cada semilla y medían cuánto de profundidad iban las semillas de rábano. Nuestro plan es de que cuando cultivemos nuestros primeros rábanos, que van a ser más o menos en 25 días, pues vamos a realizar una ensalada con los niños, donde todos van a participar, pues ahí sí que valorando el esfuerzo que ellos pusieron para la elaboración de este pequeño huerto escolar. Muchas gracias, señor. Entonces, compañeros, como ustedes se podrán dar cuenta, a través de este proyecto tan sencillo, tan simple, podemos integrar áreas como, por ejemplo, productividad y desarrollo, háblese del segundo ciclo. También lo podemos integrar en áreas como expresión artística, en áreas como matemáticas, porque ahí se llevan planificaciones, el conteo de días para un aproximado en cuánto tiempo va a salir el cultivo.